Para realizar la vista del cuadrante superior izquierdo del examen FAST, se utiliza un transductor de matriz en fase con un tipo de examen abdominal. El marcador de orientación se dirige hacia la cabeza del paciente. El transductor se coloca con una orientación del eje largo sobre la línea axilar posterior izquierda, entre los espacios intercostales quinto al séptimo. La mano del ecografista tocará la camilla con la posición correcta del transductor. Se recomienda girar el transductor en posición oblicua para eliminar las sombras de las costillas. Para examinar el área completa y detectar fluido libre en el receso esplenorrenal, arrastre el transductor desde la posición anterior a la posterior. Examine minuciosamente el receso esplenorrenal y el espacio subfrénico. Los líquidos se muestran en bandas oscuras o anecoicas. Si resulta difícil visualizar el receso espleno renal, una inspiración profunda desplazará el diafragma y los demás órganos de esta zona hacia abajo por debajo de las costillas, lo cual facilita el acceso. Al deslizar el transductor hacia arriba se visualizan el diafragma y la interfaz pleural.